Hola, hola, mis amores. Hoy es. Ay, hoy es. ¿Qué día es hoy? Octubre 12 a las 12 y 17. Pues le cuento un poquito porque estoy pasando por una etapa, digo yo, súper linda, pero que lamentablemente. ¡Ah! No voy a poder compartir con ustedes hasta después de 3 meses. Yo no estoy embarazada todavía. Espérense, espérense. Les cuento un poco la historia para que entiendan. Pero yo creo que hoy está ocurriendo la llamada implantación. Ay, no. Puedo sonar loca y tal, pero se siente muy diferente. Y ya en 3 o 4 días, pues vamos a ver si es verdad lo que yo estoy sintiendo. Pues le cuento, nosotros cuando yo estaba en Disney, yo tenía la menstruación, el periodo, ¿verdad? Entonces se me quitó el viernes y el domingo nos íbamos para Brasil, lo que coincidió con con mi semana fértil. Y si bien es cierto, no es que nosotros andamos buscando bebé, ah, vamos a hacerlo que estamos fértil. No. Pero en Brasil pues dejamos correr nuestro deseo de imaginación y aún a sabiendas que estoy en mi semana fértil, pues igual nosotros no nos protegemos ni nada. No estoy yo no estoy trabajando actualmente, como ustedes saben, pero lo que dijimos fue, bueno, si llegamos al embarazado, pues no importa, pues nada, te quedas en casa y con los productos de venta y tal, pues así los afrontaremos. Pero de todas formas, yo por ahora y hasta que tenga un positivo, yo voy a seguir buscando trabajo, porque yo, aunque le voy a ser honesta, yo he tenido meses en que yo he estado preñada full, con todos los síntomas que puede tener una mujer embarazada. Yo tengo más de 2 años leyendo todo acerca de la fecundación y tal. Yo tengo una maestría en esto y realmente este es el único mes en el que yo no tengo síntomas para nada. Claro, todavía eso ni se ha implantado. Se supone que hoy, entre el día 6 y el 12 después de la ovulación. Y nada, ningún tipo de síntoma. Lo que sí yo he tenido hace como 3 o 4 días son unos sueños sumamente locos y de acción.com. Me he soñado que era actriz porno. Luego, antes de ayer, era que había matado a alguien. O anoche me soñé, sí, que en un papelito yo estaba escribiendo I'm pregnant. Y bueno, los sueños más. Entre ayer y antes de ayer, pues como que un pequeñito rash aquí, un poquito de espinilla que no me suelen salir en el pecho. Y bueno, ya hoy sí que sentí mucho, 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 no de dolor, era como que alguien me hacía como así en el lado izquierdo de mi útero, de mi, no sé, en el lado izquierdo de mi abdomen, sorry por limpiarme los ojos así, pero es una mala manía que tengo. Y como esto es un blog, entonces nada, yo estoy ahora poniendo esto que le compré a Jordi en las cajas para zapatos, limpiando y nada, súper feliz. Entonces quería documentar esto y voy a tratar de documentarlo día tras día para ver si armo un videito chulito. Así que nada, nos vemos mañana. Bye.